Good morning. We're beginning our last class of this week, Friday, March 5th, okay? And begin admitting all the guys from, or the students from 8th grade. Good morning. Good morning, teacher. Good morning, how are you? Fine, and you? I'm doing okay, thank you very much for asking. Today we will have a review about our guide number 4. This is the last guide from unit number 1, okay? So let's pay attention, we'll go really slow, checking every item that we need to discuss, so it won't be any problem, okay? Sometimes I will speak Spanish, so you can understand better. I understand that you are on level 2, okay? And this requires a little bit of assistance from my part, okay? So, but make sure you understand. If you have any questions, let me know, okay? Okay, we are 32 participants at this time. Let's make sure we got all, let's give a couple more minutes so we can all in there being here, okay? Thank you. Okay, so I will say good morning to you. And I will speak a little bit Spanish, okay? Just for a short time, okay? Buenos días, chicos. Espero estén muy bien. Espero me escuchen bien también, okay? Cualquier cosa, por favor, permítame que termine de hablar y luego ustedes me hablan, okay? Vamos a hacer una pequeña revisión de nuevo sobre nuestra guía número 4, okay? Asegúrense, y esto se lo estoy diciendo a todos, okay, los que están presentes, siempre de leer bien las instrucciones antes de empezar a contestar, por favor. Recordemos que esta es nuestra guía 4, es la última guía de nuestra unidad 1. Ya la próxima semana entraremos en lo que es nuestros exámenes, ¿ok? Nuestros exámenes sobre la unidad, ¿ok? All right. Así que, por favor, si ustedes tuvieran dudas, siempre que lean las instrucciones de nuestra hoja de trabajo, si tienen duda, traducirlo. Y si siguen teniendo duda, ¿verdad? En las instrucciones, ¿ok? Asegúrense de preguntarme, ¿ok? Y luego hacerlas. Porque a veces las están haciendo y están utilizando otras hojas que no son, ¿ok? Ahí está específicamente dicho qué hojas son. Y lo vamos a estar diciendo el día de hoy en inglés y en español para que no tengamos nada, no tengamos dudas de nada, ¿ok? Ok. So, I will go from attendance list, ¿ok? In a little while. Right now we're going to share screen, ¿ok? With you guys. And we will see, ok, let me check on this. I just need to go on and revise this, if we are in the correct guide, okay? This is our guide number 4, okay? Okay, yes, this is the one. So let's get back here. We're going to share. Right. Okay. Let me know if you can see the screen. Okay. You can tell me. Can you see the screen right now? Yes, teacher. Yes, teacher. Okay. Thank you very much. So, what we're looking at right now is our guide number 4. Okay. It says here, remember, March 9,
we need to present this. How much it will take cost this? 20 points. Okay, this is the last 20 points. So you have to do a really good job, okay? Tiene que hacer un buen trabajo porque cuesta 20 puntos. Okay, let's go on and begin with this. Don't forget, every time you use this, write your name, grade, okay, date, and your code or key, okay? ¿Cómo van a hacer esto, chicos? Tienen que llenar nombre, grado, fecha y su código, okay? Also, su código, okay, para entrar acá. ¿Qué vamos a hacer aquí? Como obviamente esto no se puede llenar como está acá, porque viene en un documento PDF, lo vamos a download. Pueden ver ustedes acá, está la flechita de download, ¿ok? Pues lo vamos a bajar, ¿ok? All right. Y les va a decir dónde lo van a poner ustedes. Supongamos que lo vamos a poner en descargas, ¿ok? Vamos a poner acá y aquí lo vamos a poner. Dice archivo PDF, ¿ok? Muy bien. Y lo vamos a bajar, ¿ok? Es para que no tengamos problema después. Ya que esté abajo, ¿ok? Lo que tenemos que hacer, chicos, what we need to do right now is after downloaded to our computer, ¿ok? We're going to move it or, make it on a document that is in PDF, I'm sorry, in Word, ¿ok? Ok, I will answer in a little bit, ok? Te voy a contestar en un momento, ok? Porque ahorita estamos viendo esto y necesito toda su atención, por favor, ok? Gracias, ahorita te voy a decir esto. Ok, so we come over here, ok? Let's see. All right, let's see if we have already downloaded this. Sorry about this. Okay, so what we need to do here is, okay, yes. All right, so here we are, okay? Do you have any questions so far as we have, what we have to do? ¿Tienen alguna pregunta en lo que tenemos que hacer en este momento? Tenemos que bajar nuestro documento, convertirlo a documento Word, okay? Ya que lo convertimos acá, yes, tell me. Sí, profe, una duda, ¿cuál fue la página que usted dijo que estaba mal escrita ahí en las instrucciones para arreglarlo? Okay. Ahorita vamos a eso. We go right away to here, okay? Okay, first item that we need to do is read instructions. Lo primero que tenemos que hacer es leer nuestras instrucciones. ¿Qué dice acá? Work on your top notch too, nuestro libro top notch. And complete the following exercises. Send a clear picture of each page. Okay. Vamos a mandar una copia clara, okay, de lo que estamos haciendo. Okay. O de lo que hicimos. Recuerden, no se puede pegar nada en documento PDF. Es por eso que tenemos que pasarlo a documento Word. Ahí vamos a pegar todo, ¿verdad? Tenemos aquí este espacio de acá. Y ahí lo vamos a pegar y nos va a dar más hojas, ¿ok? Para espacio. Ok. Page 19, item A. Página 19, item número A, letra A. Complete the conversation about wants and preferences. Completar nuestra conversación sobre lo que queremos y nuestras preferencias, ¿ok? El segundo, the second item here, or second page, over here. ¿Ok? Aquí es donde ustedes tienen que usar la página número 20 en vez de la 19. Esto es para contestar a tu pregunta, ¿ok? ¿Ok? ¿Estamos? Yes, teacher, y ahí sería la... La página 20. B. Ajá. También, página 20, ítem B. Vamos a irnos en nuestro libro, por favor. Página 20 o page 20. Item B. Let's all do that. Vamos a hacerlos todos, ¿ok?
para que no tengamos duda. Ok. La primera, o the first one, is over here, ok? Esta página de acá, ok? ¿Estamos? Voy a mover esto acá. Ok. Aquí no se ve muy cerca, pero bueno, ok. Es nuestra página 19, item A. Page 19, item A. Ok. ¿Qué vamos a hacer acá? Vamos a completar nuestra conversación acerca de wants and preferences. Ok. O acerca de lo que queremos y preferencias. En item A, what we need to do is choose between I like or I would like. Tenemos que escoger entre estas dos que están en azul. Entre yo quiero o me gustaría. ¿Ok? Muy bien. Como estamos viendo esto de me gustaría, estamos en la primera página, 19. ¿Okay? Vamos a escoger una de las dos. Vamos a darle la primera que es I would like. ¿Ok? Me gustaría to see Star Wars X again. Would you? It's at the Cinemax. En la B dice, actually, tenemos que escoger I would rather or I would rather not. Let's stay home. ¿Qué dice acá? Bueno, ahora mismo dice, yo preferiría no ir. ¿Ok? O no preferiría o no escogería. ¿Ok? No me gustaría ir. Vamos a ver, vamos a quedarnos en casa. ¿Ok? Entonces tienen que escoger entre las dos. Para esto vamos a ver un video, ¿ok? Concerniente a esto. ¿Ok? Les voy a dar el video ahorita, ¿ok? Y quiero que pongan atención. Me avisan, por favor, si ustedes pueden ver este video. Si lo están viendo. Ahorita lo voy a conectar, ¿ok? Today, we're going to learn how to express preferences in English. As you can see in the picture, it's important to know what to say in English when we are offered something and we need to express our preference. Okay. First of all, let's talk about general preferences, okay? Because there is a very important difference between general and specific preferences, okay? If it's a general preference, the verb that we tend to use is the verb prefer. Okay, so let's take a look at some examples. We can say, I prefer to live in the country, or we could also say, I prefer living in the country. Okay, any of the two possibilities are correct, right? Because prefer admits or accepts the two formats, prefer plus two infinitive, or prefer plus ing or gerund. Right, and both of them would be correct, and the meaning is exactly the same. What they're talking here is about I prefer instead of saying I want, okay? You can say I prefer to live, yo prefiero vivir in the country, yo prefiero vivir en el campo, okay? También podemos usar ing. We can also use ing, okay? I prefer living, okay? Yo prefiero estar viviendo en el campo, okay? There's the difference over here, okay? Let's move along, okay? Walk. Skip this. There's something again missing. Okay, different. Okay. Let's go to the part where it says once and I would like, okay? All right, let's leave this here, okay? So let's go back to our guide, okay? This is about wants and preferences, okay? You have to choose those. Next one, on page 20. Regresemos a nuestro libro, vamos a ver la página 20, okay? Item B. Este está mucho más fácil, chicos, okay? This is more, it's easier for you to do. And I will tell you how, okay? First, we read instructions. Primero leemos instrucciones. Write the title of a movie for each adjective. Okay? Vamos a escribir el título de una película para cada adjetivo.
Okay, here we have our adjectives. Over here, page 20, página 20, todos estamos acá. Okay, all right, good. Thank you, Jose Alejandro. All right, page 20. So we have a few adjectives. Tenemos unos adjetivos. Which are these adjectives? ¿Cuáles son estos adjectives? Okay, is funny, hilarious, silly, boring, weird, unforgettable, romantic, thought-provoking, and violent. Okay? Esto ya lo vimos la vez pasada, okay? Vimos cuáles son nuestros adjetivos en español, okay? No, todavía no hemos tomado asistencia, Lester. La vamos a tomar en un momento para que podamos admitir a la mayor cantidad de estudiantes el día de hoy. Okay? Thank you. All right. So, ya sabemos que funny, ¿qué quiere decir? Gracioso. Hilarious es algo mucho más gracioso, ¿ok? Fabio Álvaro, ¿ok? Did you raise your hand? Tell me. Sí, profe, buenos días. Solo para consultar una cosa. ¿Cuánto llevamos de sonido ahorita? ¿50 o 40? Ahorita llevamos, vamos a ver, 20, 50. Ah, bueno. First guide, 15 points. Primera guía, 15 puntos. Second guide, 15 points. Otros 15 puntos. Third guide, la tercera guía, 20 points. 20 puntos. 20 más 2 de 30, 2 de 15, son 50. ¿Ok? Ahorita, con la número, a number 4, otro, another 20 points, to make a total of 70 points. Más 20 puntos de la cuarta guía, son un total de 70 puntos. Examen final cuesta 30 puntos, ¿ok? All right, let's continue with this. So, we know that funny is gracioso. Hilarious es mucho más gracioso. Silly es un poquito como rara, ¿verdad? Boring, aburrido. Weird es también algo como que es absurdo, ¿ok? O también bastante raro. Unforgettable, inolvidable. Romantic, es romántico. Thought of provoking, es algo que mueve a los sentimientos de uno, ¿ok? And violent, es violenta, ¿ok? Muy bien. También hay muchos más genres, ¿ok? O géneros. All right, cuando terminamos esto, when we finish page 20, item B, ¿ok? Profe. Remember to change this. Recuerden de cambiar la página en el segundo, ¿ok? A página 20. La primera es página 19, la segunda es página 20. Permítame que termine de hablar, yo te voy a dar la palabra. Yo sé que me quieres hablar, ¿ok? Pero termina, déjame terminar, por favor. ¿Ok? Entonces tenemos la primera es página 19, item A. La página segunda es página 20, item B. Dime, Fabio, a ver, ¿qué me querías preguntar? Era yo, profe, una duda. Entonces, solo es poner el título de la película, nada más. Sí, exactamente. Solamente el título. Ok, all right. Just only the title. Just the title, ok. All right, let's move on to page 24. Vamos a movernos a la página 24, ok. Ok. Page 24, item B. Página 24, item B. Complete the conversations. Choose the correct verbs and adverbial expressions. And write the movie genres. Okay? Tenemos que completar las conversaciones escogiendo el verbo correcto y las expresiones adverbiales, okay? O de adverbios. Y escriba el género de la película. Y aquí tenemos number one. Is divided in A and B. Número uno, dividida en A y B. In A, okay, or A, we have to choose then, have you seen or did you see? Vamos a escoger entre has visto o viste, okay? Como estamos viendo futuro, presente perfecto, okay, vamos a escoger cuando dice have you seen, okay? Y el verbo después, okay, vamos a escoger el género.
Pueden poner ustedes lo que quieran. Ya vimos los géneros en los adjetivos, ¿ok? Puede ser comedia, drama, ¿ok? Acción, de horror, etc. ¿Ok? So, and the last one is just and lately. ¿Ok? En lo último de la A es, escogemos entre just o lately. ¿Qué es? Últimamente o acabo de verlo o acabo de. ¿Ok? Esa es la, en la 24, item B. Página 24, item o item B. ¿Ok? All right. En la misma página 24, en el item C, page 24, item C, it says here, complete each statement or question with, for, or since. Ok, 24C, completar cada statement o cada expresión o pregunta con, for, ok, or since. For quiere decir por o para, and since es desde, ok. Ok, so ahí vamos a ver entonces, y es bien fácil. Solo es completar, ustedes miran en su libro, you can look out in your book, ok. It says complete the statement or question with four or six. The first one, la primera, I'm going to answer it for you, pay attention. That film has played at the Metroplex for 2 weeks, ok. Four, we don't use scenes, ok. For 2 weeks. How it will translate? Va a traducirse como este film o esta película ha sido, se ha visto, ¿verdad? En el Metroplex por, ok, for es por 2 semanas. La siguiente sería: The Talking Parrot has been available to stream online since last Tuesday. We add since, number two. Número dos, ¿qué vamos a poner? Vamos a usar since, ¿ok? ¿Cómo se traduciría al español? The talking parrot o el loro hablador o el perico hablador ha estado disponible en línea, ¿ok? En la corriente en línea desde el último martes o desde el martes pasado, podemos decir, ¿ok? Desde, ok, and so on like this, ok. En el libro vamos a llegar. Now we're going to series number two, ok. But before we're going to go through our list. So please answer when I call your name, please, all right? Let's go with, let's do it really fast, ok. We have Acosta Sanchez. Acosta Sanchez. Presente, profe. Thank you. Arias Santizo. Arias Santizo. Ok. Arias no está ahora. Qué raro, ayer tampoco. Bolaños Josué. Bolaños Josué. Tampoco. Pincher, él sí está. Pero su micrófono no tiene micrófono. Okay. Arias, so, Arias, if you can read, if you listen to me, please use your chat. No, teacher, Josué Bolaños. Arias, oh, okay. No, he's not here. All right. Oh, either one, lo que sea de los dos, okay? Answer through your chat, okay? Okay. All right. Okay. All right. So he is here, Bolaños. Okay, let's do it faster now. Bonilla. Yo estoy acá. Bolaño Reyes aquí. Okay. Bonilla. Juan. Present, teacher. Borrayo López. Present. Thank you. Cabrera Cristian. Present, teacher. Y, profe, disculpe. Cabrera Josué. Present, teacher. Cartagena Manuel. Presente. Chua Luis. Present. Cordón José. Present. Del Cid Pablo. Del Cid Pablo. Escobar Guerra. Present. Fuentes Víctor. Fuentes Víctor.
Present. Thank you. García Lester. Present. García Sebastián. Present. González Ángel. González. Present. Okay, thank you. Guerrero Gabriel. Present. Thank you. Clay Kimi. Present. Landeberry Justin. Present. León José Andrés. León Cáceres. Okay. Loarca Enríquez Marco. Present, teacher. Thank you. Loarca Herrera Luis. Present. López Caal Diego. López Caal. Okay. Masaya Oscar Alejandro. Present. Mendoza Jefferson. Present. Mérida Marco. Present. Morales Orlando. Present. Ogaldes de León Rodrigo. Present. Orante Rubén. Present. Orozco Javier. Present. Ortiz Sergio. I'm here. Thank you. Palacios Diego. Palacios Diego. Romero Rodrigo. Present, teacher. Thank you. Rosales Victor. Present. Salik Santiago. Present. Salof Luis. Present. Sok Ricardo. Present. Terraza Fabio Álvaro. Present, teacher. Oh, Terraz is here. Thank you very much. Vasquez Wilson. Vasquez Wilson. Okay, and Mr. Yaquian Jorge. Present. Thank you very much. Okay, so someone has a question for me. Alguien tenía una pregunta para mí. What is it? Profe, disculpe. Yo ya realicé mi test en my own, y ¿será que usted no puede hacerme favor de verificar si sí le sale que lo realicé? Vale, muy bien, ahorita vamos a hacer, ok, right away, thank you very much. Buenos días, con respecto a eso, pues usted se recuerda que yo le había dicho que me apareció el test antes, ¿verdad? Y yo le di save, pero ahorita no sé si me va a aparecer o... Ok, y usted me dijo que usted iba a averiguar para ver si podía hacer otra vez el test y todo eso. No sé si... Para ver, ok. Déjame revisar a Mendoza. También es de Mayón, ¿verdad? Sí, sí, sí. Ok, so let's go right now, ok, and check on this, all right? And we will go and revise this situation, ok? Let's see my own right here. Let's see, okay. So we have two students that need to know if they are already enrolled, okay? On this, all right, let's check here. We are eighth grade, okay? Right here. We go to our classroom. Reports. Then we go down here. And Lexiles. I believe you can see this as well, right? Can you see the screen? Or the Lexile platform. Okay. Yes, teacher. Here we go. Thank you very much. Thank you for letting me know. All right. Okay, we are checking right now. So we have, let's see.
Mendoza, let's see if you are here. Okay, Mendoza, you haven't taken this. Okay, because the way I see it, I sent some instructions yesterday on how to do it. Remember that we saw this? ¿A quién le mandé un correo dándole de cómo llenar su examen? Yo le mandé a alguno de ustedes. Okay, let's see. Oh, no, I did have it. Okay. Estoy revisando, okay? vamos a ver. Tenemos que revisar esta situación, ok, ahorita. Yo no sé cuándo, le voy a hablar, estoy hablando en español, ok. Cuando ustedes hicieron su, entraron, inmediatamente los manda a hacer su examen, ok, o su test. No sé por qué a alguno de ustedes no les salió. ¿Quién otro quería saber que si ya hizo el examen o no? Yo, profesor, solo quería verificar si sí le sale que lo realicé, el test. ¿Cuál es tu apellido? Cabrera Lías. Cabrera, ok, vamos a ver. Cabrera, yes. Cabrera Elías, aquí está. Ajá. Gracias. Así está, ¿cómo se llama? Tienes score 815, ok. 815, super. Yes. En casa. No saldría el test, ¿cómo lo hacemos ahí con el correo? Mira, te voy a mandar, ¿cómo se llama? Te voy a mandar todo por email ahorita, ¿ok? Cuando terminamos la clase. Ok. Ok. Let's see. Tú eres Alexander, ¿verdad? O Jefferson, Alexis. Sí, Jefferson, Alexis. Muy bien, ok. Ok. Para darte mejor las instrucciones, ¿ok? Porque se nos está acabando el tiempo. Ok, gracias. Ok, no problem. All right. So let's see what's going on here, ok? Let's get back to our series, ok? Remember, kids, for my English lab, you have no problem with that because we've been checking this over here on class. Con la serie 3 no tenemos problema porque hemos estado viendo algunas videos o explicaciones de a través de esta ¿cómo se llama? Clase en la plataforma My English Lab. So, todos tienen sus 5 puntos, ¿ok? Dependiendo quiénes asistieron ese día a clases. Aquí tengo la lista y todo. Con la serie 2, chicos, tienen que hacer lo mismo exactamente que lo que hicieron con a Charles Dickens. Lo mismo que hicieron con él, van a hacerlo, pero ahora es Sofía Kovalevsky. Van a usar. El que no tenga el libro, por favor, mándeme ahorita un correo y yo le mando el screenshot de estas páginas para que ustedes lo hagan. ¿Sí me entendieron? ¿Al que le faltan las páginas estas o no tiene el libro? Porque alguien me dijo que no tenía el libro. Entonces, me manda un correo, please, y yo les mando el screenshot, ¿ok? Profe, con el test, perdón. Usted me va a mandar el correo y yo se lo tengo que enviar para que usted me envíe toda la información. Ajá. Dime, mira, yo soy el alumno que tiene problema o necesita las hojas de Sofía Kovalevsky, yo la mando. Si es de Mayón, ¿cómo le hago para ingresar a Mayón? ¿O cómo le hago para hacer el examen? Mándeme el correo, así yo sé específicamente quién es el que necesita ayuda, ¿ok? Ok, gracias. Ok, you're welcome. All right. Teacher. Yes. Teacher, en el test, ¿de qué nota se podría decir que ya está bien? O sea, ¿de qué nota? No, es que no es nota en realidad. Es para que yo sepa qué clase de libro les puedo mandar para que ustedes entiendan mejor. ¿Ok? La nota no, o sea, no es una nota que defina puntos,
¿ok? Sino que es el nivel de comprensión de lectura que ustedes tienen, ¿ok? Simplemente, that's the level of reading, the level of reading that you have, ¿ok? So I need to apply the correct book to you. Así les doy el libro que es correcto para ustedes para leer. For example, if you have a score 150, I cannot send you a book from a reading level of 1300. Si les mando, si ustedes tienen una calificación de 850 o un nivel de 850, no les puedo mandar un libro complicado de una calificación de 1300, porque no lo entenderían, tiene palabras muy rebuscadas. Entonces, por eso que no. Okay? All right. For my own, ok, ya sabemos que my own platform, lo único que tienen que hacer es entrar y hacer su examen, and that's it. ¿Cómo se llama? A Jefferson, yo le voy a indicar cómo hacer para entrar y cómo hacer para hacer el examen, and that's it. Ok, okay. Sí, porque no, yo ya sé entrar y todo, solo me falta el examen. Y como okay. Le decía ayer, me aparecen demasiadas lecturas, ahorita voy como por la 15 y no me aparece el test. O sea, no, tienes que irte a otro lado, ok. A otro es lado. Ritmo, algo así. Ahí me metí. Donde dice interests. Intereses. ¿Ok? Ahí tienes que irte, ahí te va a poner una serie de cosas para escoger de qué te gusta, qué géneros. Ok. Now, last, because we don't have too much time left. Profesor, una pregunta rápida. O sea que lo único que tenemos que hacer de Mayón es el test que nos puso al principio, o ya asignó libros. Okay. Correcto. No he asignado ningún libro a nadie, ¿ok? Eso lo vamos a ver en la Unit 2, Unidad 2, que es, ya viene siendo después de los exámenes, ¿ok? Después de los exámenes ya vamos a empezar la Unidad 2 y ahí sí vamos a usar, yo le voy a asignar un proyecto con libros para que ustedes lo lean, ¿ok? Pero ahorita no. Ahorita solo con hacer su test, ya tienen los 5 points, ¿ok? All right. Let's end up with this, ¿ok? Please. Series 5 points. Serie 5, 5 puntos. It says here, record a video or audio 1 minute and talk about a movie genre you like and a genre you dislike. Explain your reasons. Give examples of movies of each genre, okay? Use words from the box or your own ideas. Les voy a traducir. Hagan un video o graben un video o un audio de 1 minuto. Por favor, hablen, no lean, okay? Acerca de algún género de una película que a ustedes les gusta. Y otro, ok, el mismo video, otra de una película que no les gusta, ok. Expliquen las razones, por qué les gusta, por qué no les gusta. Den ejemplos de las películas de cada género, ok. Vamos a dar un ejemplo. Bueno, a mí la película que me gustó mucho fue tal y tal. Y la que no me gustó, una película de miedo que no me gustó fue El Conjuro, por ejemplo. Y una película que no me gustó, ¿verdad? Que está en el género comedia, es La Máscara, por ejemplo. Por decirles algo, ¿ok? Usen las palabras de la caja, que está acá abajo, o sus propias ideas. Aquí están todos los títulos de las películas que ustedes pueden tener, ¿ok? Hay de acción, de horror, ciencia ficción, animadas, etcétera, ¿ok? Cada cosa, son 5 puntos. ¿Qué se va a calificar? Su gramática, ¿ok? De la unidad. Estamos hablando de presente perfecto. Por, en, para, for and since, ¿ok? Ok. Nuestro vocabulario de la unidad, de lo que hemos estado viendo. For, since, I would like, I wouldn't like, etc. Si yo les entiendo a ustedes, los estudiantes, ¿ok? Si ustedes hablan y se expresan fluidamente, ¿ok? O hablan así como están hablando español. Y si lo han terminado en un tiempo requerido de 1 minuto. Si hablan 20 segundos, 30 segundos, no tienen un punto. Si hablan 2 minutos, no tienen un punto, ¿ok? Ok,
Tenemos menos de un minuto y ya nos vamos a ir. Cualquier duda me la pueden hacer llegar, por favor, por medio de un email, please.